Creo que este mundo encierra cosas extrañas que aún no estamos preparados para afrontar. Lamentablemente lo afirmo con conocimiento de causa. De niño viví una experiencia que marcó para siempre la forma en que veo todo esto. Era una noche fría de diciembre y yo apenas tenía edad suficiente para entrar a la escuela. La pila de leña estaba llegando al fondo y mi abuela sabía que no duraría mucho hasta mañana. Le pidió a mi tío que trajera más del aserradero en la montaña. Mi tío me llevó con él y nos fuimos en su camioneta. Cortó la leña y yo apilé lo más rápido que pude. Cuando terminamos, el sol se estaba poniendo y el pickup estaba medio lleno. De camino a casa, el sol desapareció y se puso oscuro. Conducíamos por un camino de tierra que atravesaba el bosque. Apoyé la cabeza contra la ventana y observé las siluetas de los árboles pasar corriendo mientras las estrellas brillaban sobre ellos. De repente, tuve la horrible sensación de que estábamos siendo observados. Se me erizó el vello de la nuca y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi tío tenía una mirada extraña en su rostro y miraba directamente al frente. En ese momento, escuché unos golpes en la ventana detrás nuestro. Comencé a darme la vuelta, pero mi tío de repente gritó: "No lo hagas". Me congelé por completo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi tío pisó el acelerador, haciendo que los campos alrededor se vieran difusos. Era la primera vez que veía miedo real en el rostro de mi tío. Escuché otro golpe en la ventana a mi lado. "Mírame", gritó mi tío. "No te des la vuelta, sigue mirándome". No sabía lo que estaba pasando. Mi mente y mi corazón estaban acelerados. Sentí que el camión se inclinaba, como si algo pesado hubiera caído en la parte trasera. Las manos de mi tío temblaban aferradas al volante y comenzó a orar en voz alta. Una vez más, escuché el golpe en la ventana de atrás. "Solo sigue mirándome y no te alejes". Mi tío estaba muy alterado. Pude ver que estaba al borde de las lágrimas. Conducía cada vez más rápido, llevando el motor al límite. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se saldría de mi pecho. Cerré los ojos lo más fuerte que pude y susurré una oración. Pasaron unos 2 minutos y el camión volvió a recuperar su balance. Mi tío miró a su alrededor y dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Disminuyó la velocidad y todo volvió a estar en silencio. Todo lo que podía oír era el zumbido del motor del camión y el crujido de la grava en el camino de tierra. Recuerdo acurrucarme en el asiento y mirar el reloj en el tablero mientras escuchaba a mi tío cantar una vieja oración. Cuando regresamos a la casa estaba casi dormido. Mi tío me cargó adentro y me acostó. Hasta el día de hoy, él nunca ha hablado de lo que pasó esa noche. Crecí en un pueblo muy pequeño en Montana, y durante el verano, mi hermano y yo a veces vendíamos limonada al costado del camino. No ganábamos mucho dinero, pero nos divertíamos vendiendo la limonada a la gente que pasaba. Una tarde calurosa, mi hermano y yo estábamos parados en nuestro puesto de limonada, cuando notamos que un auto viejo y oxidado pasó 2 o 3 veces por nuestro lado. En ese momento me pareció un poco espeluznante. Eventualmente, el automóvil redujo la velocidad y se detuvo justo enfrente del stand. Había una mujer en el asiento trasero del pasajero y, mientras bajaba la ventanilla, vi que era realmente delgada, con el cabello gris de un tono amarillo enfermizo por fumar demasiado. No podía ver muy bien al hombre que conducía porque tenía la mirada clavada al frente. Ambos parecían muy extraños y sus ropas estaban viejas y sucias. "¿Ustedes, muchachos, están vendiendo limonada solos?", graznó la mujer. "Sí, mi mamá nos deja", respondí. "¿Tu mamá está en casa?", preguntó. "Sí, ella está en la casa", le dije. La mujer se volvió y miró al hombre que conducía. Él asintió, todavía mirando al frente. La mujer me miró de nuevo y me dijo: "Sí, está bien, tomaré una limonada". "Son 25 centavos", dije mientras le servía un vaso. Rebuscó en su bolso y pude escuchar el tintineo de las monedas. Luego sacó un billete de $5 y me lo tendió. Un escalofrío me recorrió la espalda.
¿Por qué me estaba dando un billete de $5 si tenía monedas en su bolso? Algo simplemente no se sentía bien. No tengo cambio, mentí. Pues quédate con el cambio, dijo ella, solo ven y tómalo. Algo se sentía muy mal, pero $5 es mucho dinero para un niño. Me acerqué al auto y me estiré para tomar el billete de su mano. Tan pronto como mis dedos lo tocaron, la mujer de repente me agarró por la muñeca y comenzó a empujarme hacia el auto. Grité a todo pulmón y mi hermano corrió hacia la casa pidiendo ayuda a gritos. El hombre pisó al acelerador y el coche se lanzó hacia adelante. Luché con todas mis fuerzas y logré liberarme ligeramente de su agarre. El auto se detuvo y el hombre se bajó, pero yo ya estaba corriendo por mi vida. Mi hermano golpeaba la puerta y gritaba. Mi madre salió corriendo y me giré justo a tiempo para ver el viejo auto oxidado que se alejaba a toda velocidad. Le contamos a mi madre lo que había pasado y ella llamó a la policía. Cuando mi hermano y yo volvimos al puesto de limonada, había un billete de $5 tirado en el suelo. Empacamos el puesto de limonada y lo guardamos para siempre. La amiga de mi madre es una mujer que vive en Corea del Sur. Esto sucedió hace 10 años. Vivía con su marido y su pequeña hija en un edificio de apartamentos en Seúl. Durante el día su esposo estaba siempre en el trabajo y su hija era muy pequeña, así que ella pasaba mucho tiempo en casa. Un día la mujer salió a hacer mandados y se llevó a su hija con ella. Cuando regresaron, se detuvieron en el vestíbulo del edificio de apartamentos y presionaron el botón del ascensor. Cuando las puertas se abrieron, vio que había un hombre en el ascensor. Llevaba un impermeable amarillo que también le cubría la cabeza. La mujer subió al elevador con su hija y presionó el botón de su piso. Algo en el hombre le hizo sentir incómoda. Él nunca la miró, se quedó mirando el suelo. Era como si mantuviera la cabeza baja para que ella realmente no pudiera verle la cara. Cuando las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir, la mujer miraba al hombre con el rabillo del ojo. El hombre la estaba poniendo nerviosa. Algo en él no estaba bien, pero ella no podía saber qué era. Hizo que su hija se parara al otro lado de ella. No sabía por qué, pero quería colocarse entre el hombre y su hija. Hubo un silencio incómodo mientras el ascensor subía lentamente, piso por piso. La mujer miró los botones del elevador y notó que solo un botón estaba encendido. Era el botón de su piso. Ninguno de los otros había sido presionado. Las cosas comenzaron a hacer clic en su cabeza. Fue entonces cuando se dio cuenta de qué tenía el hombre que la ponía tan nerviosa. Llevaba un impermeable, pero no llovía afuera. El sol había estado brillando todo el día. La mujer comenzó a entrar en pánico. Sacó su celular y, aunque su esposo estaba en el trabajo, fingió llamarlo. Empezó a decir cosas como, «Estoy en el ascensor y a punto de bajarme, ¿puedes abrirme la puerta?» y haciendo que pareciera que su marido la estaba esperando en casa. Cuando el ascensor llegó a su piso y las puertas se abrieron, rápidamente agarró a su hija de la mano y se bajó. Empezó a caminar lo más rápido que pudo por el pasillo hacia su apartamento. Mirando hacia atrás, notó que el hombre también se había bajado del ascensor en su piso y la seguía lentamente por el pasillo. Cuando llegó a su departamento, comenzó a golpear la puerta y decir en voz alta, «Oye, estoy en casa, abre la puerta». Incluso trató de hacer que pareciera que su esposo venía a abrir la puerta. Cuando el hombre del impermeable amarillo vio esto, se detuvo en seco, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el ascensor. Ella lo observó hasta que regresó al ascensor. Entonces empezó a teclar el código para abrir la puerta, pero le temblaban tanto las manos que seguía tecleando los números equivocados. Cada vez que lo presionaba, emitía un pitido. Para su horror, se dio cuenta de que las puertas del ascensor no se habían cerrado. El hombre de la gabardina amarilla seguía allí. Podía oír los pitidos. Eso significaba que sabía que nadie abriría la puerta por ella. Lo vio salir del ascensor y venir corriendo por el pasillo hacia ella. La mujer dejó escapar un grito. Lo intentó una vez más y logró teclear el código correcto. La puerta se abrió y empujó a su hija adentro.
Ella misma saltó por la puerta y cuando se dio la vuelta, vio que el hombre de la gabardina amarilla estaba justo detrás de ella. Se las arregló para cerrarle la puerta en la cara, antes de que él pudiera meter la mano en la entrada para bloquearla. El corazón le latía con fuerza en el pecho cuando cerró rápidamente la puerta principal y miró por la mirilla. Vio al hombre de la gabardina amarilla parado en la puerta con un cuchillo en la mano. Mientras ella observaba, él se quedó allí por un momento. Luego se dio la vuelta con calma y caminó de regreso hacia el ascensor. Unos meses más tarde, la mujer estaba viendo la televisión cuando apareció una noticia de última hora. Decía que la policía había capturado un asesino en serie llamado Yu Yong-chul. Fue responsable del asesinato de más de 20 mujeres, jóvenes y ancianos. Después de matarlos, mutiló sus cuerpos y se comió partes de ellos. La mujer le dijo a mi mamá que nunca podrá olvidar el pavor que sintió cuando estuvo cerca de él y vio las imágenes de las noticias en las que la policía se llevaba al asesino en serie. Seguía usando el mismo impermeable amarillo. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, apóyalo con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.